Gracias, Fabio. Compañeras, compañeros, antes que nada, agradecer a la CGL de la Lombardía. ¿Mejor así? Sì, lo so, proviamo con questo microfono qua, si sente invece, se parlo. Non si sente nada? No? Ora sì? Vale. Bueno. Pues nada, come os decía, agradecer antes que nada a la CGL de la Lombardía la invitación no solamente a este seminario de clausura, sino también a la participación en todo el proyecto que ha sido especialmente enriquecedor y estimulante para todos los que hemos participado desde Comisiones Obreras de Cataluña. En segundo lugar, quiero excusar la ausencia de nuestro secretario general, Joan Carles Gallego, que ha estado informado del desarrollo del proyecto, ha mostrado un gran interés, pero estos son tiempos bastante complejos. En Cataluña tuvimos una huelga general el día 14 de noviembre, una magnífica huelga general con una gran movilización ciudadana, una gran huelga social, de eso hace 14 días. Ayer tuvimos elecciones generales en Cataluña y dentro de 2 semanas tenemos nuestro congreso, lo cual ha hecho absolutamente imposible que pudiera asistir hoy. La jornada de acción y solidaridad europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos el pasado 14 de noviembre tuvo un seguimiento diferente en toda Europa, pero podemos decir que puso la semilla para lo que algún día podría ser una gran movilización que realmente le dé sentido y le dé sustancia y contenido a lo que es el diálogo social europeo. Diálogo social europeo que es central y muy importante porque es de lo que justamente estamos hablando aquí hoy. En España el diálogo social europeo es muy importante por 2 razones. En primer lugar, porque el diálogo social en España se rompió definitivamente en febrero de este año, después de que los sindicatos y la patronal negociaran un pacto por el empleo que preveía modificaciones de la legislación laboral y que fue sencillamente no tenido en cuenta por parte del Gobierno, que decidió radicalizar esas reformas en un proyecto propio. Esto supone, evidentemente, que cualquier diálogo social en el cual se lleguen a acuerdos entre patronal y sindicatos y el Gobierno no le haga caso, sino que imponga su propia legislación, implica que no existe el diálogo social. Por tanto, para nosotros el diálogo social europeo es importante, por esa razón, pero también por otra, porque hoy en día, mal que nos pese, el ámbito de decisión política está más allá. Las decisiones políticas hoy no se toman en Madrid, esperemos que se tomen en Bruselas, no estamos nada seguros, pero podría ser. La cuestión es que mediante el estudio anual de crecimiento, las recomendaciones nacionales de las que ya hemos hablado en el marco del semestre europeo, en el six-pack de la gobernanza, en las condiciones que se imponen en los rescates, en el Tratado de Estabilidad, en el Pacto por el Euro Plus, tenemos detrás una receta ideológica que se aplica en todos los países por igual y que sencillamente no nos permite ya articular las decisiones que afectan a nuestra propia economía y a nuestro propio equilibrio y cohesión social en nuestros países. Por tanto, tenemos que organizarnos allá donde se toman las decisiones, porque tenemos que ser capaces de movilizar ahí donde se toman las decisiones para poder negociar ahí donde se toman las decisiones. Por eso, el 14 de noviembre, una gran iniciativa de la CES, esperamos que haya puesto la semilla de una organización más estrecha y con mayor capacidad de impacto a nivel europeo. Hemos escuchado toda una serie de relatos muy pesimistas, porque por desgracia, como decía Saramago, no es que yo sea pesimista, es la realidad la que es pésima, y en este caso me parece a mí que todos podríamos decir que nuestros países están en una clave fatal. La gran noticia sería que en Alemania fuera diferente. Pero claro, el problema que tenemos es que en Alemania, cuando nuestros jóvenes, cuando lo mejor que tenemos en nuestro país huyen hacia Alemania, con las falsas promesas de las cámaras de comercio, con las falsas promesas de los headhunters que vienen a buscarlos,
No se les informa que en Alemania hay 5 millones de desempleados, que en Alemania hay 7 millones de trabajadores que viven de minijobs, de los cuales 1 millón de ellos precisa de ayuda social para poder complementar su salario y sobrevivir. Se les dice, Alemania es un país rico, evidentemente. La renta per cápita alemana sería de 57.000 euros por persona, si no fuera porque el 55% de la renta está en mano del 10% más rico de Alemania. Por tanto, hablar de países ricos actualmente cuando tenemos estas diferencias no hace demasiado sentido. Alemania ha invertido ya 300.000 millones de euros en rescatar a su banca y tiene exactamente los mismos problemas, las mismas agresiones con respecto a su modelo social y, por tanto, el sindicato alemán, que nos dio muestras de solidaridad muy claras en nuestra huelga general, vive de la misma manera también el acoso y la ofensiva del modelo neoliberal que se nos está echando encima en este momento. Yo quisiera, de alguna manera, no extenderme demasiado en el análisis político, que yo creo que compartimos todos, e intentar llevar un poquito el debate de nuevo hacia el proyecto, que es de donde salíamos. En este momento, en el que es tan importante desarrollar el diálogo social europeo y en el que nos tenemos que organizar mejor, tenemos que aprovechar todos aquellos instrumentos y aquellos ámbitos de trabajo comunes que tenemos a nuestra disposición. En primer lugar, evidentemente, está nuestro sindicato europeo, la Confederación Europea de Sindicatos y nuestras federaciones europeas, como Industria, UOL y las otras. Tenemos también otros ámbitos, como los consejos sindicales interregionales, como esta red de los cuatro motores, que nos ha dado mucha vida sindical y mucha capacidad de desarrollar el discurso sindical en los últimos años, pero también tenemos, evidentemente, lo que son los comités de empresa europeos. Y los comités de empresa europeos, que es por lo que hoy estamos aquí, es uno de los instrumentos que mayor potencial nos han demostrado en los últimos años. Nos lo han demostrado, sobre todo en el momento que hemos dispuesto de una mejor, de un marco legislativo más desarrollado, la nueva directiva del año 2009. Lo hemos visto en el momento que a nivel de los sindicatos de las federaciones europeas hemos desarrollado acuerdos marco que han permitido políticas de anticipación. Os voy a dar solamente un dato de enero a septiembre de este año en España, por reestructuraciones de empresa, se han perdido 300.000 empleos. Podemos entender fácilmente que la anticipación, que la capacidad de negociación, la calidad de la información y de la consulta que tengamos va a permitir salvar empleo. Por tanto, es una herramienta de primera necesidad. Para afianzar la utilidad de los comités de empresa europeos, nos hace falta dos cosas, básicamente, tal y como hemos analizado de sobras en este proyecto. La primera es la sindicalización. No tiene ningún sentido tener comités de empresa europeos si la fuerza que los empuja es puramente el corporativismo. Hace falta la sindicalización, hace falta acompañamiento sindical, la orientación por parte de las federaciones y desde el aspecto confederal, desde el territorio, tenemos que acompañar a las federaciones, darles los recursos a las federaciones allá donde se necesitan para escoger los candidatos más cualificados para desarrollar este importante trabajo, para poder educarlos en idiomas, para orientarlos, para asesorarlos en momentos de especial precariedad. Por otra parte, y esto es creo que la gran maravilla de este proyecto, que creo que ya se ha mencionado, ha sido realmente de los mejores que hemos hecho en los últimos años, es el tema de la legitimidad. La directiva 2002/14 de información y consulta, que luego se recoge en parte en la directiva 2009/38, lo que está diciéndonos es que la información y la consulta tiene que bajar desde el Comité de Empresa Europeo hasta la base, hasta los trabajadores. Y eso es absolutamente fundamental, porque ningún trabajador va a entender el sentido de un Comité de Empresa Europeo si no le llega a él también la información y si no se le consulta a él también. Por eso, sindicalización por un lado, legitimidad a través de procesos fluidos de información y consulta por el otro, son la receta para que realmente podamos articular esta herramienta tan especial que son los comités de empresa europeos en nuestra acción sindical europea. Yo ya voy terminando, no quiero extenderme demasiado. Hay cuatro aspectos que voy a mencionar brevemente en los cuales creo que los comités de empresa europeos, y son conclusiones que he sacado o que hemos sacado conjuntamente de este proyecto. El primer es que la crisis precisa de diálogo. Hay un círculo infernal y es que cuanto mayor es la crisis, menos capacidad de diálogo social hay. Lo estamos viendo hoy en Europa. Por tanto,
Cuando desaparece el diálogo social a nivel europeo, cuando desaparece el diálogo social a nivel federativo y el diálogo social tan solo permanece en las empresas, que es donde actualmente aún se negocia, lo que hay que hacer es reforzarlas como herramienta sindical. En segundo lugar, no hay salida de Europa como no industrialicemos. Industrializar hay que hacerlo con inteligencia y, por tanto, hace falta sectores emergentes. Política sectorial y comités de empresa europeos van íntimamente ligados, coordinando la acción a través de los comités de empresa europeos en sectores emergentes, podemos incidir en políticas industriales. El tercero, la movilización europea que hace falta para realmente obligar a la Comisión Europea o al Consejo Europeo a negociar unos mínimos, unos derechos fundamentales, la inclusión de un protocolo de progreso social en el Tratado Europeo, precisan de una capacidad de movilización para la cual los comités de empresa europeos son una herramienta potentísima. Y os voy a poner un ejemplo. No lo habíamos hecho nunca, pero nosotros en esta huelga general decidimos pedir a todos nuestros comités de empresa europeos, nuestros delegados, que reenviaran información sobre la situación en España a todos sus contactos. Si la información habitual que habría sido desde el departamento de prensa o desde el departamento internacional al departamento internacional de otra organización tenía un cierto impacto, haciéndolo a través de esta red social, porque también es una red social que son los comités de empresa europeos, tuvimos un impacto mucho mayor. Finalmente, y ya voy a acabar, ahora sí, los comités de empresa europeos permiten una cosa que también permiten los proyectos europeos, sobre todo si están bien llevados como se lleva este, y es el empezar a trabajar en lo que es la convergencia de nuestros discursos sindicales. Es una cosa absolutamente necesaria. Nosotros reclamamos que haya una coordinación mejor de la política económica europea. Exigimos que haya una coordinación de la política fiscal. Pero cuando nos empezamos a plantear la posibilidad de coordinar nuestros modelos sindicales, se nos ponen los pelos como escarpias. Entonces, hace falta, poco a poco, que también utilicemos los puntos de encuentro para poder conocer mejor qué modelos tienen los demás, para poder empezar a pensar cómo podemos también entendernos mejor los unos a los otros para precisamente poder construir una unidad reforzada. Yo había puesto aquí aún, es un proyecto inteligente, creo que el proyecto Icarus ha sido inteligente porque ha involucrado muy bien a los socios, cosa que ya hemos dicho, pero sobre todo el propio proyecto ha desarrollado una metodología como proyecto. Ha sido algo extraño porque hay un resultado que es una metodología, pero el propio proyecto ha sido en sí mismo, ha tenido una estructura muy interesante. Yo, cuando empezamos Icarus, le dije a Fabio, me parece magnífico que le pongas a un proyecto europeo la imagen del hijo del constructor del laberinto de Creta, que con unas alas de pájaro untadas con cera, eleva el vuelo y en trayectoria parabólica acaba estrellándose en el mar Egeo. Creo que Icarus ha levantado el vuelo, lo ha levantado muy alto. Yo propongo o quisiera estimular o motivar a los compañeros de la CGL y también a los que han participado en el proyecto, a que después de Icarus viniera un proyecto Dédalos. Dédalos es el padre de Icarus, aún está vivo, permanece en el laberinto de la crisis, alguien lo tiene que sacar, ¿quién mejor que nosotros? El día que lo saquemos, tal vez podíamos hacer un tercer proyecto que se llamaría Helios, que al fin y al cabo es el objetivo de Icarus y Dédalos, y Helios sería aquel proyecto que consiguiera colocar realmente el diálogo social en el cénit de esta bóveda compartida que es nuestro tejido económico, industrial y social. Muchas gracias.